Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este gran evento en conmemoración al Día del Libro y también a la inauguración del año académico de nuestro programa de licenciatura en Lingüística y Literatura Inglesas. Tenemos un invitado especial, Armando Roa, que nos acompaña hoy. Nuestro especial agradecimiento a él y también a nuestros egresados, Malva, Diego, Francisca, Catalina, Yenadim, que nos acompañan contando sus experiencias en trabajos, en literatura y su conexión y su amor por esta disciplina, ¿sí? Bien, entonces, un segundito. Bien, entonces agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y en especial nuestros invitados de honor son nuestros alumnos de primer año que se integran por primera vez a nuestra comunidad inglesa en la Chile. Es un honor para mí abrir este evento que honra a aquellos que han abierto sus mundos interiores, íntimos y personales para plasmar sus identidades, visiones del mundo con narraciones que no solo alimentan la imaginación de los lectores, sino que también enriquecen su lengua y sus lenguas con palabras y estructuras lingüísticas nobles y extraordinarias. Podría alargarme y extenderme, pero el tiempo apremia y tenemos mucho que aprender de nuestros invitados, así que le doy el pase a la Alejandra. ¿Sí? Gracias, Ángela. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, las que nos acompañan hoy día. Le doy crédito a la Ángela por tener la primera idea de este evento en enero y que luego empezamos a elaborar con el equipo que ella mencionó. Estamos hoy día, como dijo Ángela, celebrando el Día del Libro y Derechos de Autor y que hemos hecho coincidir con la inauguración de nuestro año académico. Hoy día es un día en que queremos compartir experiencias personales con respecto a la literatura en lengua inglesa y la literatura en general. Queremos despertar el amor por la literatura de nuestros estudiantes de toda la carrera. Queremos hacerles ver también los vínculos que se pueden establecer entre lingüística y literatura, porque como dijo Ángela, hay mucha tendencia hacia la lingüística en este programa, pero podemos establecer vínculos interesantes. Y bueno, Armando nos va a hablar un poquito algo del trabajo del traductor, ¿no? Donde ahí se unen bastante estos dos mundos. Y solo quería enfatizar que estamos aquí abiertos a distintas experiencias, a distintos puntos de vista, y por eso hemos invitado a Armando, por un lado, a escuchar su experiencia, a nuestros egresados, saber lo que uno puede hacer, el camino que uno puede hacer desde este mundo de la literatura. Y en estos tiempos de pandemia, desafiantes, a veces uno se pregunta, los estudiantes quizás se preguntan, ¿qué se puede aportar desde las humanidades, desde la literatura en particular? Y creo que mucho, ¿no? Aunque no sea quizás a veces algo muy concreto, no nos tenemos que olvidar de esa parte de nosotros como seres humanos. Y solo enfatizar al final que la verdad es que estamos celebrando el poder comunicarnos, creo yo. Creo que eso es súper importante, lo representan los libros desde hace siglos. Seguimos leyendo autores con los que nos separan mucho tiempo, mucha distancia, y nos mantenemos así comunicados. Y hoy día les agradezco por venir, estamos aquí a pesar de las circunstancias, entonces creo que celebramos la comunicación también. Entonces ahora voy a darle la bienvenida a Armando Roa, que nos acompaña hoy con mucha gentileza. Voy a leer una pequeña biografía y luego escucharemos con mucha atención lo que nos viene a contar. Armando es abogado de profesión, es poeta, traductor, ensayista y antologador. Ha desempeñado labores docentes en distintas universidades. De su obra poética destacan Ejercicios de Filiación, Poesía Completa 1998 al 2008 y Shakespearean Blues. Es autor de los ensayos Elogio de la Melancolía y Otras Orillas. Ha traducido poesía anglosajona medieval, incluidos Beowulf, Macbeth de Shakespeare y también parte de la obra poética de Thomas Hardy, Ezra Pound, Robert Browning, John Berryman y Michael McClure. Ha recibido el premio Pablo Neruda en 2002, el premio a la crítica en poesía el año 2001 y en traducción el 2018, y ha sido finalista del premio Altazor en dos oportunidades. Así que bienvenido, Armando, y te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Queridos profesores, queridos alumnos, alumnas, realmente un gusto estar acá compartiendo con ustedes
tal como le dije a Alejandra, la idea mía es poder darles un, y ya que estamos en el mes del libro, ya que son ustedes profesores y estudiantes de literatura y lengua inglesa, simplemente un testimonio de mi amor por los libros, por la lectura, el sentido que uno le ve a la traducción, con un espíritu de entusiasmar en esta cruzada tan linda que es el mundo de los libros, que es detrás del mundo de los libros, el mundo del pensamiento, el humanismo. Como decía Alejandra, yo creo que estamos en una crisis de las humanidades sin precedentes en nuestro mundo contemporáneo, que ha sido anunciado hace bastante tiempo, y la cultura, el arte, las letras, que deberían tener un papel muchísimo más protagónico en nuestras sociedades, uno tiene que apostar por ese tejido que está tan roto, tan quebrado, tan menoscabado, poder ir reconstituyéndolo, ¿no? Y creo que el ir generando espacios de diálogo en torno a las grandes temáticas que están detrás de la literatura, que finalmente es el ser humano, y su condición de ser social, la importancia del otro, yo creo que es una misión fundamental. Ahí hay un tema, creo yo, que está pendiente, donde también la universidad como institución tiene que ocuparse, a mi juicio, pero eso no tiene nada que ver con la exposición de ahora, pero podemos conversarlo porque entiendo que la idea es hacer una pequeña como exposición y después vienen preguntas, comentarios, ¿no? Ya. Bueno, esa temática es una temática que es bien interesante, que da para mucho. Yo, fíjense, estamos en el mes del libro, estamos celebrando el libro, estamos celebrando también las letras inglesas, y quiero partir leyendo un poema de un gran poeta mexicano, a quien yo conocí, que fui amigo, enorme traductor, que se mandó nada menos que una traducción de los Four Quartets de T.S. Eliot. Esas son palabras mayores. Me refiero a José Emilio Pacheco. Falleció José Emilio un par de años, poquito más tal vez. Y respecto a la pregunta, ¿por qué escribimos? ¿Y por qué leemos? Y él escribe un poema que se llama Carta a George Moore en defensa del anonimato. La estructura del poema no es la respuesta que el poeta le da a este señor, que en una entrevista le pregunta esto de por qué escribimos. Y escribe este poema José Emilio Pacheco, dice: no sé por qué escribimos, querido George. Y a veces me pregunto, ¿por qué más tarde publicamos lo escrito? Es decir, lanzamos una botella al mar, harto y repleto de basura y botellas con mensajes. Nunca sabremos a quién ni a dónde lo llevarán las mareas. Lo más probable es que sucumba al abismo. Sin embargo, no es tan inútil esta mueca de náufrago, porque un domingo usted me llama de East Park, Colorado,
me dice que ha leído cuanto está en la botella a través de los dos mares, nuestras dos lenguas, y quiere hacerme una entrevista. Después recibo un telegrama inmenso, lo que se habrá gastado usted al enviarlo. En vez de responderle o dejarlo en silencio, se me ocurrieron estos versos. No es un poema, no aspira al privilegio de la poesía, no es voluntaria. Y voy a usar, así hacían los antiguos, el verso como instrumento de todo aquello, relato, carta, drama, historia, manual, agrícola, que hoy decimos en prosa. Para empezar a no responderle, no tengo nada que añadir a lo que está en mis poemas. Dejo a otros el comentario. No me preocupa si alguno tengo. Perdón, me... Repito que aquí se me corrió la página. Para empezar a no responderle, no tengo nada que añadir a lo que está en mis poemas. Dejo a otros el comentario. No me preocupa si alguno tengo mi lugar en la historia. Tarde o temprano, a todos nos espera el naufragio. Escribo, y eso es todo. Escribo, doy la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. El lector, la lectora, harán o no el poema que tan solo he esbozado. No leemos a otros, nos leemos en ellos. Me parece un milagro que algún desconocido pueda verse en mi espejo. Si hay un mérito en esto, dijo Pessoa, corresponde a los versos, no al autor de los versos. Si de casualidad es un gran poeta, dejará 4 o 5 poemas válidos rodeados de fracasos y borradores. Sus opiniones personales son de verdad muy poco interesantes. Extraño mundo el nuestro. Cada día le interesan más los poetas, la poesía cada vez menos. El poeta dejó de ser la voz de la tribu, aquel que habla por quienes no hablan. Se ha vuelto nada más que otro entertainer. Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica, sus alianzas o pleitos con los demás payasos del circo, tienen asegurado el amplio público a quien ya no hace falta leer poemas. Sigo pensando que otra cosa es la poesía, una forma de amor que solo existe en silencio, en un pacto secreto entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. ¿Acaso leyó usted que Juan Ramón Jiménez pensó hace mucho tiempo en editar una revista? Iba a llamarse Anonimato. Publicaría no firmas, sino poemas. Se haría con poemas, no con poetas. Y yo quisiera, como el maestro español, que la poesía fuese anónima, ya que es colectiva. A eso tienden mis versos y mis versiones. Posiblemente usted me dará la razón. Usted que me ha leído y no me conoce. No nos veremos nunca, pero somos amigos. Si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos, de otros o de nadie? En realidad, los poemas que leyó son de usted. Usted, su autor, que los inventa al leerlos. Bueno, esta página formidable de José Emilio Pacheco, mejor que cualquier arsenal teórico, creo yo que expresa, y a mí en lo personal, lo que uno siente cuando se acerca a la lectura, cuando uno traduce, cuando uno escribe. Ahí José Emilio Pacheco hace un intertexto muy bonito con Paul Celan, un poeta romano que escribía en alemán, cuya gran obsesión fue el tema del holocausto, ¿no?
y trató de responder a esa pregunta de si se puede escribir poesía después del Holocausto. Y Celan apuntaba que de alguna manera el poema es un mensaje en una botella que se arroja al mar con la esperanza de que esa botella llegue en algún momento a alguna orilla donde toque el corazón de un lector. La experiencia la experiencia del libro, la experiencia de la escritura, y más aún la experiencia de la traducción, son, a mi juicio, experiencias de un encuentro con un otro. Para mí, en lo personal, la actividad de escritura es una actividad indisociable de la lectura. Y de la lectura que apunta justamente a el hacer vínculos, el generar complicidades. Fíjense que para mí, una de las experiencias, yo no soy una persona que tenga una formación académica en literatura, siempre he sido autodidacta. Tengo mucha sospecha incluso de la academia, lo digo con todo respeto y con perdón de la universidad. Creo, por ejemplo, que uno de los grandes temas que se deben revisar hoy día en la enseñanza de la literatura es que ya no se está leyendo las fuentes. Yo conozco estudiantes que se manejan en muchas teorías, pero a la hora de exponerlos, ¿no?, a la belleza de lo que es la lectura, de las grandes obras de literatura, la verdad, hay una especie de laguna que a mí me parece muy preocupante. Creo yo que el espacio, finalmente, del libro, donde hay libro, donde hay lectura, donde hay creación, hay vida. Ayer leía los ensayos de una poetisa que se llama Denise Levertov, una gran, gran poetisa, inglesa, que después se fue a vivir a Estados Unidos, y ella hablaba de que no concebía a la poesía y en general a la escritura divorciada de la vida. Cuando la literatura se divorcia de la realidad y cae bajo el secuestro de una ideología, de una teoría o de una academia, es una literatura debilitada. Y viceversa, ¿no? El pensamiento es parte de la vida, el pensamiento necesita encarnar en palabra. Y si escribimos, aunque esto suene a una obviedad, pero escribimos porque somos seres llenos de pasiones, llenos de sueños, de anhelos, de fracasos. Y esa dimensión, que muchas veces no se la toma suficientemente en cuenta, a mi juicio, es lo que forma la base de un genuino amor por la lectura. En el caso de mi acercamiento, fíjense, a las letras inglesas, hubo dos acontecimientos decisivos en mi vida. Uno, el encuentro con Jorge Luis Borges. Borges, como ustedes saben, decía que la lectura es una de las formas de la felicidad. Él se oponía a esto de lectura obligatoria, lo encontraba un contrasentido. De alguna manera, en Borges, que fue un hombre que creció rodeado por libros, la biblioteca de su padre, que él dice siempre que fue el acontecimiento decisivo de su vida, en Borges la lectura va a estar siempre asociada a una experiencia emotiva, a una experiencia vital, a una experiencia estética. Él, por ejemplo, en sus clases, y
Borges era un profesor extraordinario. Por ejemplo, si a un alumno no le gustaba Shakespeare, Borges le decía, no se preocupe, quiere decir que Shakespeare, que usted no es digno de Shakespeare y que Shakespeare no es digno de usted, en el sentido de que la lectura es un diálogo, un encuentro con un amigo, una complicidad, y que esa complicidad es muy difícil forzarla. Borges, como ustedes bien saben, además es un autor que donde tanto el mundo de nuestra lengua como el mundo de la lengua inglesa hacen un contrapunto constante. Y bueno, el acercamiento que Borges tenía, están recogidas algunas de sus clases, ¿no? Hay la breve historia de la literatura inglesa, la historia de la literatura norteamericana, y hay otra edición que en este momento se me va, de las clases de Borges, que son realmente una delicia. Borges además nos enseña, y esto también lo decía Denis Levertov en esto que estuve leyendo ayer, que la literatura no es un objeto cerrado, no es una provincia en sí misma. Y eso es lo que yo, por ejemplo, veo con mucha preocupación de ciertas teorizaciones de la literatura. La literatura está dialogando constantemente, no solo dialogando con la realidad, con la vida, como tiene que ser, sino además dialogando con otras disciplinas, ¿no? El diálogo con la historia, el diálogo con la filosofía, el diálogo con la antropología. Es decir, una fuente de asombro constante, ¿no? Y bueno, Borges, por ejemplo, en sus clases y en la conversación transmitía eso, con una modestia además realmente impresionante. Cuando yo tenía 16 años y estuvimos tomando té en su casa con mi familia, y de repente Borges nos pregunta si podía recitar algo. Dijimos, por supuesto. Y empieza a recitar algo en un idioma que no era inglés, que sonaba raro, pero cuyo sonido a mí me fascinó. Y bueno, era el Padre Nuestro en inglés antiguo, en anglosajón, es decir, el inglés que se habló, el inglés de la Inglaterra germánica, ¿no? De la Inglaterra anterior a la conquista del año 1066. Y el escuchar el sonido de esa lengua, un sonido áspero, ¿no? Un sonido que uno lo asocia de inmediato a las espadas, al mundo vikingo, fue una experiencia alucinante. Y la otra gran fuente que yo tuve para acercarme o para despertar mi amor por la literatura inglesa. En mi casa, mi padre era un gran lector de poesía inglesa. Él admiraba mucho a John Keats. Él fue el primero que me habló de Ezra Pound, de T.S. Eliot. Pero fíjense que para mí la experiencia decisiva para acercarme al inglés vino desde la música. Yo fui rebelde a los 15 años y traté de expresar esa rebeldía a través del blues y del rock. Y ahí descubro a los Beatles. Y quedé vuelto loco con los Beatles. Para mí, de las experiencias gozosas de toda mi vida, una de las mayores experiencias estéticas, quiero decir, ha sido el encuentro con la música de los Beatles. Y bueno, yo tenía una banda, sacábamos, hacíamos covers, y quería entender qué significaban estas letras, ¿no? Y de repente veía, no sé, una canción donde hablaban de un señor Lear. ¿Quién será este Edward Lear? Después me doy cuenta que en la canción I Am the Walrus,
hay una voz en off que es Shakespeare, es un pasaje de King Lear. Yo dije, qué bacán esto. O sea, aquí está la literatura puesta en movimiento, ¿no? Y bueno, esas fueron mis puertas, la verdad, de entrada a la literatura, a la literatura en lengua inglesa, y de ahí empecé a devorar una serie de autores, Whitman, Pound, en ediciones bilingües, ¿no? Y aprendiendo de manera autodidacta. La verdad es que para mí la lengua inglesa es casi una patria. Yo siempre digo, sin ninguna vergüenza, yo llegué primero a la literatura en lengua inglesa que a la literatura chilena. De hecho, cuando leía a Neruda, después de haber leído a Whitman, créanme que encontré a Neruda, lo encontré muy retórico. De alguna manera, un poco la bitácora de mis lecturas comienza a marcar también la escritura. Y bueno, la labor de traductor, imagínense, yo hacía covers. Hacíamos covers de canciones, como a lo mejor muchos de ustedes han hecho covers de canciones que les gustan. Para mí, fíjense, la traducción siempre ha sido un ejercicio privilegiado de lectura. Creo que es además el sentido de ese trabajo comunitario, del reescribir. A mí me encanta la estética de la reescritura. Les leía además a Pacheco porque creo que el anonimato es maravilloso. Lamento que estén celebrando el derecho de autor, yo tengo mis reparos con el derecho de autor. Después podemos discutir de esos temas. Creo que la traducción, primero, es un ejercicio privilegiado de lectura, segundo, es un ejercicio de aprender a escuchar. Y yo creo que para escribir es muy importante el saber escuchar. Como decía un poeta chileno, poner el ego en tamaño portátil, porque uno ve mucho ego, ¿no? Particularmente hoy día, ¿no?, que vivimos en el mundo del Facebook, del Instagram, de como fachadas permanentes de mostrarse, ¿no? Aquí estoy yo. Y la verdad es que la obra literaria es una obra tejida a lo largo de siglos por tantas voces. Y yo creo que cuando uno ha sido un lector gozoso y descubre obras interesantes y obras que no están traducidas, bueno, el poder poner esas obras, esa conversación al servicio de otros, como presentarle un amigo o una amiga a otra persona, un amigo interesante, creo yo que a eso apunta la experiencia de la traducción. Es decir, lo que yo quiero enfatizarles es esta dimensión, la dimensión humana de la literatura y de la lectura y del arte. No es un constructo teórico. No es un juego especulativo. De hecho, una de las razones, además, por las cuales me gusta mucho el mundo de la lengua inglesa, es porque en general yo soy muy desconfiado de las abstracciones. Ahí tengo mis reparos, por ejemplo, con la cultura francesa, una cultura que juega mucho con la abstracción, ¿no? Una especie de, particularmente desde un punto de vista teórico, esa cosa más pragmática, más concreta, más sensorial, ¿no? Como decía William Carlos Williams, no ideas, sino en las cosas.
donde ese vínculo, ese pacto, ese contrato, como habría dicho George Steiner, entre la palabra y la realidad, entre la palabra y la cosa, sea un contrato vivo. Yo creo firmemente que la lectura es una, primero es una manera, es una forma de ser feliz. A mí me ha dado mucho gozo, no se me ocurriría leer algo que me signifique esfuerzo, y créame que cuando he tenido que hacerlo lo dejo. Y es por esa razón que como profesor, por ejemplo, hoy día yo estoy dedicado sobre todo a temas de fomento lector. Creo que para poder cambiar nuestra sociedad hay ciertos temas de fondo, y creo que el poder acercar la lectura a mayor cantidad de gente, a construir ciudadanía a través de la lectura, creo que la lectura debería consagrarse constitucionalmente como un derecho, y el tema cultural debería ser un tema que esté más presente como una política nacional, pública, ¿no? Porque finalmente creo yo que es ahí donde se juegan los grandes sentidos de la vida, que son los que hacen la vida digna de ser vivida. Es un tema muy, muy simple, ¿no? Entonces, qué lindo cuando a un lector o cuando a un alumno un pasaje lo toca, lo conmueve, ¿no? Su vida ya no va a ser la misma. Y yo creo firmemente, a propósito de lo que decía José Emilio Pacheco, que el libro es una obra, todas las obras son obras abiertas. Porque decía que la idea de texto definitivo es fruto de la superstición o del cansancio. Y en consecuencia, cada lector, con su lectura, va recreando aquello que está mudo en la hoja de papel, y que el lector, al leerlo, hace que esas palabras tomen un nuevo aliento, una nueva vida. Yo creo que ese acontecimiento milagroso que nos llena de alegría y nos llena de sentido es lo que tiene que animar, desde luego, a estudiantes, desde luego a los profesores, ¿no? Y como el punto hacia el cual debería estar orientada el acercamiento, ¿no?, a las letras. Le estoy dando, es algo muy testimonial, muy personal, y creo que al final, como decía Whitman, el que toca a un libro está tocando a un ser humano, ¿no? Y finalmente lo que va quedando, lo que queda de la vida, son las grandes experiencias afectivas. Y la lectura es una experiencia afectiva, es una experiencia de abrirse a un otro. Lo es también la traducción. Como ya les digo, tengo formación musical, me gusta hacer música, pero para hacer música hay que escuchar. La diferencia entre un buen músico y un mal músico, los malos músicos no saben escuchar. Creo que ahí se juega la dimensión de la literatura, ¿no? Yo he leído mucho, sería muy pedante si le empezara a hablar de todo lo que uno ha leído, he traducido harto también, pero les podría decir que esta dimensión yo la veo como constante en los, no solo en los autores a los que he leído, sino yo he tenido la suerte en mi vida, he sido muy afortunado de conocer a escritores muy potentes. El último trabajo, por ejemplo, de traducción, es el único traducción, que he hecho con un autor que está vivo, que murió desgraciadamente el año pasado, que es Michael McClure, gran poeta beatnik,
fue el mentor de Jim Morrison, de Janis Joplin. La canción, por ejemplo, Mercedes-Benz de Janis Joplin, es de McClure. Y olvídense lo que fue la experiencia de traducirlo, pero traducirlo estando con él. ¿Qué es lo que hay detrás, ¿no?, del poema, del texto? Y ahí uno dice, caramba, de repente hacemos tanta construcción teórica cuando la literatura, o la experiencia de la literatura, se juega en cosas más simples, ¿no? En saber mirar, en saber escuchar, y desde luego en tener un corazón muy, muy abierto a la emoción, al amor, a la entrega. Y yo creo que esa dimensión de una ética de vida la he visto en autores tan diversos como Borges, como McClure, que fue un beatnik, él tocó con Bob Dylan, con la misma dimensión, otro autor que conocí, Ferlinghetti. Lo mismo puedo decir de autores chilenos, algunos con los que tuve una relación muy entrañable de amistad, Jorge Tellier, Armando Uribe, entre otros, Gonzalo Rojas, en fin. Entonces yo creo que es tremendamente importante esa mirada, ¿no? Una mirada más anclada en los problemas reales y en la vida real, porque la literatura se escribe desde la vida, no se escribe desde la teoría. Creo yo, por ejemplo, que uno de los grandes temas, de los grandes desafíos para nuestra sociedad es que el conocimiento en general no sea secuestrado por las universidades. La universidad debería tener un papel mucho más abierto. Esto alguna vez lo conversamos con Adriana Valdés. Esa suerte de, por ejemplo, cómo el conocimiento hoy día se aparta del lector común a través de lo que es la cultura del paper. Yo sé que estoy diciendo herejías en el mundo de la universidad, pero yo ya estoy en una edad en que, en fin, la muerte del género ensayístico. ¿Quién lee los papers? Los papers se leen entre cuatro pelagatos, con una escritura realmente espantosa, digamos las cosas por su nombre. ¿Dónde está el ensayo de idea? En la cultura universitaria hoy día, por ejemplo, un ensayo de Octavio Paz o de Borges no tiene nota, lo acusarían de plagio, de esto, de lo otro. Serían personas que no podrían estar en la universidad. Esto lo digo con mucha seriedad porque a mí, estando en la Universidad de Chile, me tocó defender a Nicanor Parra. Cuando estaba traduciendo el King Lear, ¿no? Que eso no era como trabajo académico. Entonces, esto es serio. No es un chiste. De alguna manera, ¿cómo podemos articular un eje que haga que la literatura, y por extensión, las humanidades, que las necesitamos fuertemente en nuestra sociedad, no queden entregadas a ciertas instituciones, ¿no? Que de ahí no salgan? Ese espíritu es un espíritu que es muy, muy necesario, y esto es un mal que no solo ocurre en Chile, ocurre también en las universidades americanas, en las universidades francesas, ni hablar. Entonces yo creo que son grandes desafíos, pensando en generar una ciudadanía media, más culta, más crítica, porque sin pensamiento crítico, y no lo digo yo, lo dice Martha Nussbaum, es muy difícil que haya democracia. De manera que aquí se juegan cosas importantes. Eso en esta cosa media desordenada, pero bueno, es lo que me pidieron, y quedo atento, por favor, a todas las preguntas, consultas, comentarios que ustedes quieran. Y veo que hay una profe que está fumando, lo que me parece muy bien, pues tengo ganas de fumar, no puedo tener un cigarrillo. ¿Ah? Puede. Espera un segundo. Vamos a
a esperar la vuelta de nuestro presentador. Vayan pensando si tienen preguntas o comentarios. ¿Será la que está fumando, digo yo? ¿Quién será? Les aprovecho de contar lo que viene a continuación, luego de las preguntas. Tenemos a nuestros egresados y egresadas que van a hablar de su propia experiencia y pasión por la literatura, así que va a ser interesante ahí ese diálogo que creo que se puede establecer. Disculpen, ahora sí estoy acá. Retomamos. Muchas gracias. No, yo feliz. Así que hice una, a propósito de lo que les contaba de Borges, ya que hay estudiantes que van a estudiar literatura inglesa, miren qué bonito es el Padre Nuestro en anglosajón. Yo lo transcribí acá para, ya que hay estudiantes de lingüística. Son las cuatro primeras líneas: Feder, Ure, Zufe, Eartone, Geophorum. Sirfina, Nama, Gehalgot. Sobe, Kume, Sin Rich. Gefurze, Sin Vila, On Eorzan. Así empieza, uno puede ver ciertas relaciones, por ejemplo, Father, Feder, Heaven, Geophonum, Name, Nama, Voluntad, Willa, Tierra, Earth, Eorzan. Borges, cuando habla, le preguntan a Borges en una entrevista, ¿por qué el inglés es una lengua tan potente? Y él dice algo que es muy cierto. Dice, porque es una lengua que mezcla el espíritu germánico con el espíritu latino. Por el hecho de que el inglés se inicia con una lengua germánica, el anglosajón, pero después comienza a sufrir mutaciones en la Edad Media, a partir de la invasión normanda, comenzando a recoger elementos de las lenguas romances, del francés, del latín, en fin. Entonces, hay algunos términos, por ejemplo, hoy día en inglés, sinónimos, algunos que pueden ser acepciones que provienen directamente del anglosajón y otras que provienen del inglés, de lo que se llama el inglés medio, ¿no? Es decir, entre 1100 y 1000, el inglés de la época de Chaucer y un poquito antes, hasta Shakespeare, que es muy, muy lindo. De hecho, por ejemplo, Michael McClure, este poeta con el que al que traduje, si ustedes ven el concierto de despedida de The Band, para los que les gusta el rock, The Band fue la banda que tocó con Dylan, ahí aparece McClure recitando en inglés medio el inicio de los cuentos de Canterbury, y créanme que es precioso. Por ejemplo, la palabra nature, naturaleza, nature, o no se dice courage, por courage, es un inglés latinizado que suena muy, muy bello. Y la verdad es que las lenguas son sonidos también, son sonidos con, yo siempre digo, a uno que le gusta la música, pero la música no tiene semántica, no significa. La quinta sinfonía de Beethoven, pa, 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 es sol, 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 mi. Usted me pregunta, ¿qué significa eso? No, es sol, 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 mi. Notas. La ventaja del lenguaje es que la palabra, aparte de significar, tiene sonidos bellos, ¿no? Y eso es lo que hace formidable a los lenguajes, ¿no? Y comparar los lenguajes. Uno siempre se ha hecho las preguntas, yo pregunto, siempre me hago preguntas bien ingenuas, pero, por ejemplo, si será la misma emoción al escuchar la palabra moon para un nativo de lengua inglesa, a nuestra palabra luna, que a mí me encanta. O la diferencia entre death y muerte, ¿no? A mí me encanta la palabra muerte. Esa cosa de la U, ahora, que como de abisal. Bueno,
Son temas que salen cuando uno se acerca a este misterio que es el lenguaje, ¿no? Claro. Se puede hablar con él. Creo que eso es parte de la belleza del trabajo, además, muy lindo y muy necesario que están haciendo ustedes. Me parece maravilloso ahí que defiendan las letras inglesas, porque nuestras letras chilenas le deben muchísimo también a las letras inglesas. Sí, bueno, vamos a ver si es que tenemos algunas preguntas. Te agradezco mucho, Armando, y claramente nos has entregado una experiencia muy personal con estas literaturas, con estos libros, y creo que esa era la idea justamente para despertar este amor en nuestros y nuestras estudiantes. Yo solo comento ya breve algo que me llamó la atención, esta cuestión de eso del anonimato, ¿no? Y de estos intertextos y de ese diálogo eterno con ese autor, qué interesante, así volviendo a la Edad Media y ese concepto de originalidad que era tan distinto, ¿no? La reescritura como era algo tan común y necesario. Entonces, súper interesante escucharlo en tus palabras. Pero quiero darle la palabra breve, eso sí, porque luego queremos continuar con nuestros egresados que nos van a hablar hoy día. Si hay preguntas, estamos encantados de escuchar o algún comentario. No sé si Ángela puede ver o yo puedo ver si hay manos. ¿Alguien con manos levantadas? Si no, yo no veo ninguna. No sé si... Daniel. Ah, Daniel, sí. Daniel Campos. Dale, Daniel. Hola. Usted hace un ratito mencionó que tenía unos reparos hacia los derechos de autor. ¿Cuáles son esos reparos? Hola, Daniel. Hola. Mira, más que a los derechos en sí, va un poco a propósito de lo que también acaba de comentar Alejandra, respecto a una visión más compartida, más comunitaria, más generosa respecto a la literatura. En el sentido de que, a ver, tengo la sensación de que a una dimensión legítima de protección, ¿no? De los derechos autoriales, de repente se cae en una concepción tremendamente, ¿cómo decírtelo?, monolítica de lo que es la obra artística. Voy a poner un ejemplo de un caso, no me acuerdo el autor, pero de una persona que hizo todo un juego reescribiendo textos de Borges. Y la viuda de Borges, bueno, las viudas literarias son bien peligrosas, esto casi lo tomó como una apropiación de Borges. Borges, que fue maestro de la apropiación. Cuando uno ve, por ejemplo, en la escritura académica, ¿no?, que hay que citarlo todo, 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 y la verdad es que si uno lee los papers académicos, a ver, esto de tener que estar dando cuenta de cada cosa que tú escribes, dejando a un lado también esa otra dimensión, que es la dimensión de que la literatura no son ínsulas, sino que hay un ¿cómo decirlo? Hay todo un legado inmemorial, ¿no? Que alimenta la obra. Yo creo que es muy difícil, por ejemplo, que alguien se acerque a escribir si no ha leído. Somos lo que hemos leído, de alguna manera. Entonces creo que se cae, te fijas tú, en algunas exageraciones. En el caso, por ejemplo, cuando tú traduces, y traduces sin ningún ánimo de lucro, ¿no?, para dar a conocer una obra, bueno, esto de tienes que estar pagando cosas,
y que son fondos que al final van a sería fantástico que fueran a los autores, ¿no? Van finalmente a quienes comercializan los derechos de autor. Entonces yo creo que eso es un tema que debería revisarse. ¿Cuál es el campo del derecho de autor? Y en general, yo tengo una mirada no tan individualista de la obra literaria. O sea, cuando ahora, por ejemplo, y corríjanme, pero entiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú citas incluso un texto poético, estoy en apoyo de una tesis, hay que pedir la autorización de la editorial para publicar ese fragmento poético. ¿Cómo manejar eso criteriosamente? Ahora, la idea del derecho de autor y la noción de autoría es una noción bastante tardía en la literatura, que surge con el romanticismo, ¿no? Que es este ensalzamiento del yo. Yo no sé, por ejemplo, si uno pone un capítulo como el capítulo 6 del Ulises de Joyce frente a derechos de autor, ¿qué pasa? Joyce, en ese capítulo que se llama Oxen Sun, es un experimento notable de Sentón, es decir, Joyce se apropia de pasajes de distintos libros que van desde el anglosajón, después el inglés medio, el inglés de Shakespeare, el inglés de Donne, de Pope, hasta llegar al inglés del siglo XIX, para mostrar la evolución de la lengua inglesa. Y juega mucho con las intertextualidades. De hecho, yo creo que gran parte, no solo de la literatura, del arte, me atrevería a decir, postmoderno, es un arte que juega fuertemente con la apuesta de la intertextualidad, ¿no? Lo veo en la música, lo veo en el cine, lo veo en la literatura, y bueno, yo creo que también ahí el derecho, la forma como trabajamos esos derechos tiene que ir también acorde a los tiempos. Tenemos, muchas gracias Armando, hay harto para discutir en relación a eso. Tenemos una pregunta de Francesca, creo que vamos a escuchar a Francesca y luego vamos a dejar más preguntas para Armando hacia el final para asegurarnos de que nuestros otros presentadores alcancen a presentar. Francesca. Hola Armando. Hola. Un gusto verte nuevamente, porque ya nos hemos visto otras veces en otros contextos. Mi pregunta es súper simple, la verdad. Es más que nada una curiosidad de bitomaníaca. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué álbum prefieres? ¿Sgt. Pepper's, Abbey Road o el álbum blanco? ¿Y por qué? Mira, ¿sabes cuál es el problema con los Beatles? Que casi todas las canciones son buenas. Es difícil encontrarle una canción mala. Para mí sería imposible responder tu pregunta. Porque además cada disco es un mundo diferente. Es una cosa muy linda que tienen los Beatles, que nunca se sintieron asentados, ¿no?, en una fórmula. O hacían una fórmula y al disco siguiente la desdecían. No tengo ninguna respuesta para eso. Sería... Pero entonces... ¿Qué particularidad encontrarías en cada uno de esos discos? Mira, yo lo que creo que los Beatles son un ejemplo, primero, de nunca quedarse instalado en ninguna fórmula. Y eso es maravilloso. Incluso desdiciéndose de su propia estética, lo cual debería ser un ejemplo para cualquier artista. Y lo otro, a mí lo que me llama mucho la atención, que creo que es una de las grandes maravillas de los Beatles, y en ese sentido la portada del Sgt. Pepper es muy simbólica, porque en esa portada hay filósofos, hay gente del mundo pop, hay cantantes, hay grandes escritores, es decir, cómo ellos trazan vínculos entre, a mí me cargan estas distinciones, entre la así llamada alta cultura y lo que se llama cultura popular,
haciendo un solo todo, tanto de un punto de vista letrístico, sobre todo de un punto de vista musical, ¿no? Haciendo dialogar la música docta, clásica, la música de la India, las distintas corrientes que había en ese momento de música popular, pop, rock, folk, jazz. Esa es la maravilla de ello. Pareciera que, perdón, lo último, porque pareciera que efectivamente este dinamismo que se da dentro de los Beatles está muy, muy generado por las individualidades que de alguna manera aportan desde lo que traen de sus contextos personales, digamos, y lo saben amalgamar de una manera que resulta magistral, básicamente, ¿no? Magistral, mira, por separado son estupendos también, pero juntos, con todas las diferencias, se da una química que logra sus mejores frutos. Yo creo, fíjate, que el acercar más, a propósito de la pregunta de la música, y no solo por la experiencia mía, yo he conocido muchos jóvenes que se han acercado a la literatura desde la música. Le pueden preguntar, por ejemplo, a Marcelo Pellegrini, a quien recordaba hace un rato, lo que para él significó Led Zeppelin. ¿Cuántos jóvenes escuchando, y no solo rock, escuchando también otras más, a qué decir el rap poéticamente es muy muy interesante, y cómo son formatos mucho más en algún caso cercanos para los jóvenes para poder abrirse a este gran mundo de la literatura? Y créanme que los links, por lo menos en el rock inglés, entre la poesía o la gran literatura inglesa y el rock es muy, muy grande. Sí, qué interesante, y creo que eso le va a resonar mucho a nuestros y nuestras estudiantes. Y claro, y hay muchos autores, ¿no?, que trabajan con la música en sus obras también, que está presente. Y solo comentar, encontré interesante lo que dijiste de los hacer ese vínculo entre los covers que hacían ustedes en su banda con lo que es el trabajo del traductor, ¿no? Interesante esa idea, sí, porque eso es fascinante, las versiones musicales y versiones literarias, ¿cierto? Así que muchas gracias, hay mucho para hablar, pero como les digo, me preocupa que alcancen a presentar nuestros otros presentadores, pero Armando se queda, me imagino, no sé si se tiene que ir o se puede quedar. No, voy a invitar a los otros presentadores, por supuesto. Muy bien, entonces hacia el final, si tenemos un poquito más de tiempo, podemos hacer una ronda ya general de preguntas. Muchas gracias, Armando, muy fascinante lo que nos has hablado. Y ahora quiero dar paso a nuestros egresados y egresadas. Ellos fueron estudiantes de nuestra licenciatura y luego de eso han realizado estudios de posgrados en literatura, por eso los invitamos hoy, porque nos pareció muy interesante que siguieran con esa formación y nos cuenten un poquito ese vínculo entre la licenciatura y lo que han hecho después. Y varios de ellos, es decir, casi todo este grupo ha trabajado o está trabajando con nosotros como ayudante, entonces también es muy interesante cómo han ido y han vuelto y estamos haciendo un diálogo constante con esos otros mundos que están explorando. Así es que Pablo San Martín, el profesor Pablo San Martín y Andrés Ferrada van a ir presentando y nuestros presentadores van a ir hablando. Vamos a partir con los dos más antiguos que están cursando doctorado ya en esta etapa, por eso es el orden que hemos elegido, y luego escucharemos a nuestras otras egresadas. Así es que no sé si parte Andrés presentando. Sí, yo puedo partir a Alejandra, gracias. Okay. Me pueden escuchar, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y a todas. Es una alegría muy grande que estemos reunidos acá compartiendo experiencias en torno a la lectura, ¿ya? Y qué mejor con la presentación inicial de Armando, que fue muy muy motivante y nos recuerda aspectos fundamentales que tienen que ver con la forma en que la lectura está atravesada de humanidad y de afectos también, que es fundamental. Bueno, a Pablo San Martín y a mí nos corresponde presentar a los ex estudiantes, ex egresados, que es una labor para nosotros muy bonita,
porque nos reconecta con nuestros estudiantes, ¿verdad? Y en primer lugar va a compartir con nosotros sus experiencias Diego Alegría, ¿verdad? Diego es licenciado en Lengua y Literatura Inglesas y magíster en Literatura, beca ANID 2018 en la Universidad de Chile. Actualmente cursa el doctorado en inglés en estudios literarios de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, donde es investigador del Centro para las Humanidades y traductor del World Humanities Report, organizado por la UNESCO. Su trabajo investigativo se sitúa en la intersección entre poesía y poética, romanticismo británico y sus legados en Hispanoamérica, teoría literaria y humanidades públicas. En investigación ha publicado notas, reseñas y artículos en ESLA, Revista Chilena de Literatura, y pronto Essays in Romanticism. En poesía ha publicado el libro Raíz Abierta en Chile 2015 y la plaquette bilingüe que se titula Y sin embargo, los umbrales, and yet the thresholds, Chile, Argentina y España 2019. En poesía y ensayo ha obtenido el Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral, Chile 2012, y el Premio Lord Metzger de Estudios Románticos, Estados Unidos e Inglaterra 2020, respectivamente. Asimismo, fue finalista del Premio José María Valverde en España 2014 y es becario de la Fundación Pablo Neruda, Chile 2017. Diego, te damos la más cordial y cálida bienvenida y, bueno, estaremos muy atentos a escuchar tu experiencia y tu presentación. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la presentación, la organización, a la profesora Alejandra por contactarnos, a la profe Ángela, a Pablo también, que ahora nos podemos conocer. Y bueno, verlo a todos ustedes, los profesores, que hace tiempo que no nos veíamos, de tanto literatura y de lingüística, y también mis ex compañeros. Así que esto es muy motivante, y con ellos también trabajé en la licenciatura. Así que no los voy a nombrar a todos, pero es un gran agrado verlos hoy día de nuevo. Escribí unas notas para no irme en digresiones. Entonces, porque para hacer como una síntesis de la experiencia que tuve en después de la licenciatura y cuáles fueron los motivos para seguir estudiando, siguiendo en el espacio de la universidad y estudiando posgrado. Entonces escribí estas pequeñas notas que duran, como era el rango, eran 10 minutos, va a ser lo siguiente. Y solo un comentario que me gustó mucho en la presentación de Armando, y quería convocarlos también a reflexionar sobre esa experiencia aurática, ¿no es cierto?, de Armando con Borges, pero también nuestra formación cuando estamos yendo desde los pares mínimos, por ejemplo, en el primer año, hasta esta estructura sintáctica y textuales que extrañamente empiezan a hacer más sentido cuando ya terminamos la licenciatura. Son procesos que van demorando, y por ejemplo yo cuando empecé a leer poesía inglesa me interesaba también lo concreto que era la lengua inglesa, pero la parte musical no la había apreciado tanto. Y ahora lo que más me va impresionando es como la parte gramatical o fonética de los textos y sus efectos, que a veces son más significativos que la misma significación. Entonces vemos cómo ese plano semántico se va desplazando también al plano fonético o sintáctico. Y creo que eso es muy estimulante para que
para nunca disociar los estudios de la lingüística con los estudios de la literatura. Y creo que somos privilegiados en ese sentido de tener esas herramientas que creo, y como lo he visto, tenemos esa herramienta también porque, querámoslo o no, hay una gran tradición gramatical y de estudios lingüísticos en España y en Hispanoamérica que nos han hecho tener esas categorías de una manera casi como que estuviera en nuestra piel, que podemos conversar sobre esas categorías, mientras que a veces en el mundo angloparlante esa dimensión lingüística o ese reconocimiento de esas categorías parece no estar tan presente en el vocabulario común. Entonces parto a leer estas notas. Hoy nos reunimos para conversar sobre el futuro de la... disculpen, titulé esto Una formación literaria, lengua y forma, lectura y universidad. Hoy nos reunimos para conversar sobre el futuro de la formación, una formación que continúa en el espacio universitario desde un programa de posgrado. Hoy también nos convoca, por cierto, la práctica, la disciplina y la profesión de los estudios literarios. Por ello, he decidido abordar en estas breves notas tres motivos que guían mi formación: la lengua, la forma y la lectura. Mi relación con el inglés y el español ha sido compleja y cambiante, pero no por ello también reflexiva y estimuladora. Escribo poemas y ensayos en español, pero produzco artículos y textos académicos en inglés. Al principio, ambas lenguas parecían separadas. Estudié nuestra licenciatura motivado y maravillado por la gramática literaria del inglés, parca y sintética, a diferencia de la oración casi barroca del español. A medida que los estudios de licenciatura avanzaban, mi escritura poética recogía la metáfora metafísica de Dan, la sinestesia comprimida de Keats, la elipsis iluminadora de Dickinson. Así, en el seminario de grado dirigido por el profesor Andrés Ferrada, me dediqué a explorar el caminar como práctica visionaria en Keats, un autor que me permitía retroceder a Spencer y Milton, así como avanzar hacia Borges y Stevens. El magíster en literatura de nuestra universidad me ofrecía la continuidad de este proyecto. En el curso de 2 años podría practicar, experimentar y perfeccionar mi escritura ensayística en español, una lengua cuyo uso literario ahora extrañaba por su léxico plural y su sintaxis flexible. Este magíster nos permite trabajar no solo con más profesores del Departamento de Literatura, en mi caso, el área de literatura general y comparada, robusta y relevante, sino también explorar otras tradiciones históricas, críticas y lingüísticas. Así, la práctica de la lectura se enriquece al resistir, acomodarse y movilizarse entre periodos, lenguas y geografías. Todas ellas, por cierto, formaciones disciplinares, institucionales y metodológicas. Este magíster nos permite conocer a su vez, con sus congresos, foros y seminarios, el estado de los estudios literarios en Chile y América Latina, su profesión, vocación e investigación, sus urgencias, futuros e inquietudes. Por ello, y a la luz de la pandemia y la falta de becas, los insto a revisar los programas de posgrado en Chile y Sudamérica. Como traductor e investigador, he tenido la oportunidad de trabajar en el Reporte Mundial de las Humanidades, organizado por UNESCO, la Universidad de Wisconsin-Madison y otras instituciones. Les puedo asegurar, al haber analizado el panorama de posgrados en el Cono Sur, la variedad de enfoques, objetos de estudio y temáticas de estos programas, sus búsquedas interdisciplinarias y sus redes interuniversitarias, como Humaniora en Chile y Claxo en América Latina, incluso magísteres y doctorados de vocación bilingüe y plurilingüe, con español, inglés y alemán. A su vez, pese a que muchas veces no tengamos acceso a los archivos o a las publicaciones más recientes sobre literatura en lengua inglesa, esta situación nos ofrece también una posibilidad: explorar
interrogar y perfeccionar nuestros métodos, avances y herramientas de lectura literaria, de close reading. Así desarrollé mi tesis de magíster con la profesora Carolina Brencic, interesado en el caminar ahora como práctica literaria en la lírica temprana de Keats, es decir, su escritura, guiada por la fantasía, construye una estética de jardines suburbanos y literarios, así como se manifiesta de manera retórica y peripatética como un poema en movimiento, gracias a la cesura y la parataxis, la anáfora y el encabalgamiento. Este proyecto se alimentó no solo del rigor, la paciencia y la dirección de la profesora Carolina, también recogió las conversaciones con mi familia, compañeros de posgrado y profesores del departamento, invitados de nuestro grupo de estudios e investigadores de otras universidades, nacionales y extranjeras. En otras palabras, estos espacios propiciaron nuevas formas de lectura y conocimiento, dialógicas, estimuladoras y participativas, fuera del aula, entre los senderos del campus y los pasillos de la facultad. Así, con otros amigos y colegas, organizamos el coloquio de poesía chilena en dictadura y postdictadura. Trabajé como profesor en la Universidad de O'Higgins y como ayudante en el área de literatura inglesa de nuestra institución, en ocasiones desde la beca de colaboración académica. Así como tuve la oportunidad de presentar en dos congresos sobre Keats en Londres. En mayo del 2017, en casa del autor de Ode to a Nightingale, Oda a un ruiseñor, una sensación misteriosa invadió mi cuerpo mientras presentaba una ponencia. De mi boca, la lengua inglesa parecía extraña, casi desdoblada, como un tronco de roble inmóvil e incómodo entre las rocas de un río. ¿Cómo leemos a Keats desde la lengua española? ¿Cómo circula este autor romántico en las aulas, traducciones y bibliotecas de América Latina? Precisamente días después, coincidiríamos sobre estas inquietudes, además del problema de la analogía, con la profesora Teresa Kelly, conferencista de ese congreso y académica de la Universidad de Wisconsin-Madison. En el hogar de Keats, conocería dos versiones de los estudios románticos, la Academia Británica, más enfocada en el archivo, la biografía y el periodo, y la Academia Estadounidense, más inclinada a la teoría, la comparación y la lectura atenta, close reading. Intereses estos últimos, más afines a mi trabajo y a los estudios literarios en Chile y América Latina. En septiembre del 2019, tras un año de preparación, búsqueda y postulación, comencé mi doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison, institución pública que financia, beca y patrocina mis estudios y estadía dentro del programa durante 6 años. Quiero destacar aquí 2 cosas. Primero, la mayoría de las veces los doctorados en Estados Unidos ofrecen financiamiento completo. Segundo, los programas de literatura inglesa tienen una duración mínima de 5 a 6 años. Sin embargo, aquí los doctorados entregan una formación general y especializada, holística e interdisciplinaria, desde sus seminarios en la primera etapa, pasando por la enseñanza como ayudante y la especialización en periodos históricos y áreas temáticas, hasta la elaboración de una tesis doctoral. En mis ya casi 2 años en Madison, he tenido el privilegio de compartir el arte de la discusión en una comunidad multicultural, de intereses varios y afines, en un sistema universitario autocrítico y autorreflexivo en torno a su historia colonial y sus legados imperiales. Aquí trabajo como ayudante del Departamento de Inglés, investigador del Centro para las Humanidades y traductor del Reporte Mundial de las Humanidades, aparte de cursar un minor en literatura latinoamericana y un certificado en humanidades públicas. En los cursos del doctorado he encontrado también un espacio flexible y experimental en torno a la práctica de la escritura, ya sea académica, poética o ensayística, entre el inglés y el español, sus tradiciones críticas y literarias. Así, gracias a los talleres graduados de poesía y los seminarios disciplinares de literatura, mi escritura ha recogido el verso sintético de Robert Southey y Mary
Montague, la prosa simétrica de Martí y Thoreau, la elocuencia crítica de Guillermo Sucre y Barbara Johnson. En ese espacio, las dos lenguas dejaron de desdoblarse, extrañas a sí mismas, para acomodarse, unirse y relacionarse. La gramática literaria del inglés, parca y sintética, ahora entretejida con la oración casi barroca del español. Así, tal como la biblioteca de mi familia, con sus estudios críticos, traducciones y ediciones bilingües, un pequeño mundo cosmopolita. Así, tal como en la región hispana de Estados Unidos, desconocida a nuestros ojos, aquel territorio chicano de Arizona y California, Texas y Nuevo México, donde las escrituras de Juan Rulfo y Ernest Hemingway parecieran desembocar como una ensenada en la prosa lírica, precisa, fresca y envolvente de Rudolfo Anaya en Bless Me Última. Gracias. Muchas gracias, Diego. Mucho que agrega a esta discusión, un bonito panorama que se va tejiendo. Ahora Pablo va a presentar a nuestro próximo presentador. Muchas gracias por eso, Diego, Alejandra. Bueno, yo soy aquí el pajarito nuevo, como todos saben, y me toca ahora la oportunidad de presentar a quien más conozco de todos los invitados, ¿no? A Yenadín. Pero quería solo decir algo muy breve, porque veo aquí todos nuestros colegas de lingüística, y Diego partió su reflexión hablando de estas disciplinas hermanas. Y es cierto que no son hermanas estas disciplinas en todas las culturas intelectuales. O sea, hay países donde están en facultades distintas y, por ejemplo, no nos cruzaríamos los pasillos con Pascuala, con Ángela. Entonces, esto es algo muy específico de la vida intelectual, bueno, de nuestro país y también de Hispanoamérica, yo creo. Puede estar entroncado ahí con lo continental, como menciona Diego al principio, y es bueno quizás estar agradecido de eso también. Tener clases de italiano al lado donde uno, por ejemplo, o de filosofía e historia, donde uno estudia literatura también. Así que algo importante, ¿no? Bueno, Yenadín, y esto es algo que yo le he preguntado varias veces, cómo se pronuncia, él nos explicará después. Yenadín Medina Reales, Calama, 1991, es licenciado en Lengua y Literatura Inglesas, el año 2015, y magíster en literatura también el año 2020, o sea, recién pasado, de nuestra casa de estudios. Se desempeña actualmente como ayudante en el área de literaturas en lengua inglesa de nuestra facultad desde el año 2019 y como docente de los cursos Literatura en Inglés Aplicada a la Enseñanza y Cultura de los Pueblos de Habla Inglesa en la Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media de la Universidad de O'Higgins. Actualmente realiza estudios de doctorado de literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por favor, Yenadín, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Pablo, y bueno, a Alejandra, a Andrés, a Ángela, por la invitación a esta actividad que encuentro que es súper vital y necesaria, como tener esta instancia para compartir experiencias con los estudiantes de pregrado, sobre todo porque, bueno, en la labor de ayudante uno no tiene muchos espacios para compartir también todo el viaje que implica también la vida después de la licenciatura, que siempre es un gran desafío en el fondo, esta situación de ser licenciado, en el fondo no tener un campo ocupacional muy claro, muy definido, siempre genera mucha incertidumbre en todos nosotros, y obviamente hay como que rebuscárselas y reinventarse constantemente con el fin de poder empezar a continuar con el trabajo que uno lleva desarrollando, o este proyecto de vida que uno quiere en el fondo concretar en algún punto. Y bueno, también agradezco la presencia de los profesores de lingüística, a quienes quiero mucho. Un saludo ahí a la Francesca, a la Pascuala, a Yorgo. Bueno, a la Dani Picón también, que la conocí después de haber egresado, pero también ha sido una pieza fundamental dentro de mi relación con el Departamento de Literatura, a partir de distintas instancias.
Bueno, yo más que nada, yo no preparé un texto como lo hizo el Diego, pero sí tengo apuntes también como para hacer un poco este recorrido, porque en el fondo, al momento de ponerme a pensar en las cosas que podría comentar respecto a mi experiencia, hay algo que siempre me persigue, que es esta cuestión de nunca tener mucha claridad, como de dónde estoy o cómo llegué aquí. Como que siempre necesito hacer este ejercicio medio retrospectivo y tratar de ir interpretando también como mi propia historia. Entonces, para mí toda esta experiencia estudiando literatura ha sido bien como un laberinto, una cosa así, como que siempre ha sido como movido a través de intuiciones, de creencias que uno empieza a desarrollar en el momento que empieza a conversar con profesores o con otros compañeros que también están interesados, que en mi experiencia particular, nosotros en mi generación, cuando yo entré en el 2010, éramos súper poquitos los que nos interesaba literatura como disciplina, como para proseguir continuar estudios y desarrollarnos en esta área, y siempre éramos como los bichos raros. Y bueno, eso igual a veces pasaba que se generaban ciertas tensiones con los compañeros como de lingüística, que era como, bueno, en la literatura, y a veces esas cosas como que a uno le quedan y uno tiene esta duda constante si en realidad, en el fondo, tiene sentido lo que estamos haciendo. Y en cada nivel o cada etapa en mi formación académica me ha llevado siempre a esa pregunta, como, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo para mí, personalmente? No como, ¿qué sentido tiene la literatura? Porque en realidad eso sería para discutir infinitamente. Pero al menos para mí, ¿qué es lo que hago yo con esto? ¿Qué significa para mí? ¿Cómo funciona esto para mí? Y bueno, en realidad yo entré a la carrera, a la licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa, que era el antiguo nombre del programa, el 2010, con esta idea súper vaga sobre qué eran los estudios literarios. Bueno, como que yo me tiré el piquero a la piscina casi sin conocer mucho. Yo vengo de formación pública del colegio, salí en el liceo público, en Calama, en un pueblo en el desierto, un poco menos, en una ciudad, pero tiene mentalidad de pueblo casi. También con acceso muy restringido a cosas. En mi casa, si bien mi abuelo, yo podría decir, era un buen lector, esos libros nunca estaban como al alcance de uno, estaban guardados en cajas en el patio, abandonada a la merced de los perros que teníamos. Entonces, yo llegué a la licenciatura igual como con un bagaje muy reducido de las cosas que yo pude leer, porque obviamente el colegio donde yo estudié, las lecturas eran bastante de autoayuda, entonces obviamente mi contacto con la literatura se empezó a fortalecer ya estando en la carrera. Yo en la carrera pude enchufarme bien y enterarme de todo este desarrollo cultural, histórico, más que nada europeo e inglés, y posteriormente norteamericano. Todo eso fue ya un proceso en el que yo me empecé a mover y a aprender sobre la marcha. Y un punto crucial hubo muchos puntos cruciales en la licenciatura, probablemente Francesca y Pascuala se recordarán de algunos, pero obviamente uno de los más importantes, diría yo, que tiene que ver también con mi quehacer como investigador actualmente, fue el seminario de grado del profesor Ferrara del 2014, que trataba sobre estas relaciones intertextuales entre la dramaturgia de Shakespeare y el teatro moderno norteamericano. Y yo creo que haber tenido ese tema como medio impuesto al final, porque todos acá sabemos que no hay muchas opciones de repente de seminarios de grado para la gente que estudia literatura en la licenciatura. Uno podría pensar, bueno, en realidad es lo que me tocó y qué hago con esto. Pero yo creo que fue bastante afortunado, fui yo bastante afortunado en tener ese tema tan específico, pero a la vez tan amplio y lleno de posibilidades de cosas por hacer, que al final, claro, descubrí otro mundo de la literatura que en parte tocaba este deseo medio frustrado que a veces uno tiene de querer ser actor o ser artista y todo esto. Un poco como que lo apaleaba, el estudiar drama, estudiar teatro, leer, ¿cierto? Como los diálogos
y entusiasmarse y emocionarse. Yo me acuerdo que cuando leí King Lear, que lo mencionó Armando también, yo lloré muchas veces con el final, porque de verdad me llegaba justamente también por temas personales, estas relaciones meas defectuosas entre padres e hijos. También me pasaba lo mismo con leyendo Long Day's Journey Into Night de O'Neill, que también fue uno de los textos que analicé en esa primera tesis. Entonces, en ese punto de este recorrido, claro, para mí la literatura, claro, le daba una dirección a mis perspectivas como profesional, pero al mismo tiempo me ayudaba a entenderme a mí mismo como lector y también a entender un poco mis propios procesos personales, como cómo este texto me interpela a mí como lector. Frente a este texto, ¿qué cosas me está diciendo a mí? Quizá Shakespeare escribió este texto hace 400 años, pero hoy lo puedo estar leyendo y hay algo en sus palabras, en su poesía, etcétera, que me llega de una manera y que, independiente de que a lo mejor sea algo súper personal, también yo puedo transformar esto en una lectura posible, una posibilidad de reinterpretar el texto, actualizar el texto, y eso también uno lo puede construir como una especie de objeto de estudio. Y al final terminé trabajando en esa tesis el problema del perdón y cómo desde aquí se podían generar instancias de restauración y reparación en la dimensión del contexto de cada texto que analicé. Eso por un lado. Finalmente después sentí la necesidad de profundizar sobre todo los aspectos teóricos al entrar al magíster en la Chile. La malla antigua de la carrera tenía una deficiencia en términos teóricos y yo sé que los profesores que hacían los cursos troncales de la historia de la literatura hacían un gran esfuerzo por meternos en esta dimensión más teórica, pero siempre uno queda ahí como con esa ansia de querer más, como aprender más, profundizar más, conocer otros autores, otros textos, otras teorías. Y algo que me convenció mucho del magíster en la Chile es esta reputación que tiene también el Departamento de Literatura a nivel nacional, que la parte teórica es muy, muy fuerte. Y sé que al menos el magíster y el doctorado en la Chile son reconocidos por eso. Y eso fue como uno de los principales argumentos que me motivó. Y lo otro es que permite también, a través de estas ramas que relacionan la literatura general o europea con la literatura comparada, que igual es como algo súper fuerte, al menos es como uno de los nexos más fuertes que tenemos inglesa con el resto del departamento de literatura. Desde esa área era muy fácil entrar y empezar a continuar con mi investigación en drama. Y al final yo terminé realizando una tesis sobre drama inglés contemporáneo, desde el 90 en adelante. Bueno, en realidad la obra que yo trabajé es del 2008, pero me empecé a interesar mucho por esos temas, por lo mismo, por la crudeza con la que retratan un poco los grandes conflictos de la cultura y del mundo actual, en relación al terrorismo o el trauma y la violencia, también estos espacios de memoria que se empiezan a construir como lugares de resistencia frente al trauma o frente a la violencia misma, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, mencionar un poco a Brenda y a Carolina también, como lo hizo Diego, que también fueron grandes guías en ese desarrollo, tanto en la dimensión teórica de los estudios del drama, pero también en el desarrollo de metodologías para analizar los textos. Y bueno, sí, me demoré bastante en terminar el magíster, debo decirlo, pero al final del camino llegó la recompensa, que fue también empezar de a poco a desarrollar esta carrera de ayudante, gracias a la invitación de la profesora Alejandra, que con ella partí con mi primera ayudantía de Shakespeare, y ahí es como vuelvo atrás al periodo de la licenciatura, me vuelvo a reencontrar, a reencantar con Shakespeare, y de allá llego de nuevo a estos puntos en los que voy yendo y viniendo, y me estoy entendiendo a mí mismo, pero ahora ya en esta otra dimensión como ayudante, como una persona que también es responsable de parte del proceso de formación de los licenciados o de los demás estudiantes, de nuevos estudiantes. Y eso genera igual una retroalimentación súper rica, porque al final uno también está aprendiendo sobre la marcha todo lo que tiene que ver como con la enseñanza de nuestra disciplina. Y qué es lo que esperamos también, como
como nosotros acá estudiando literatura inglesa en nuestro contexto nacional, que de repente igual es súper difícil encontrar los espacios para poder hacer este tipo de actividades. Y bueno, básicamente eso, bueno, toda la experiencia también de la ayudantía y del magíster me ayudó también y me ayuda hoy en día en los cursos que enseño en la Universidad de O'Higgins, que son enseñanza de literatura en inglés, o sea, literatura en inglés aplicada a la enseñanza, que creo que es, llegar a hacer ese curso fue súper bonito porque en esta cuestión que uno siempre tiene esta disputa como, literatura, lingüística, y como que parecieran ser, no sé por qué tenemos esa creencia que son como cosas opuestas o que en realidad apuntan a distintas cosas, a través de ese curso pude llegar a esta idea de que en el fondo es necesario y que quizás esa parte también es parte de nuestra labor como miembros de la, o como elementos dentro de la licenciatura, esta labor de relevar el rol de la literatura en el desarrollo de competencias lingüísticas, como la comprensión de lectura o habilidades de producción oral en relación al desarrollo del pensamiento crítico, de las competencias interculturales que son súper vitales para el desarrollo de una conciencia bilingüe y bicultural, por así decirlo, que es el escenario nuestro y que quizás muchos de ustedes encuentren, si es que se dedican a la pedagogía, van a estar en ese espacio. Y finalmente eso, bueno, y al final, claro, está el doctorado, llego al doctorado, finalmente este es mi primer año, que también me interpela las 5 semanas que he tenido de clase, me ha llevado a replantearme un montón de cosas y de creencias que he venido arrastrando desde la licenciatura, pasando por el magíster, pero también estoy haciendo el doctorado de la Católica y también eso responde un poco a mi necesidad personal de querer continuar con mi formación académica, pero también responde a circunstancias personales por las que obviamente no decidí estudiar afuera. Y al mismo tiempo está la contingencia de la pandemia, la suspensión de becas Chile obviamente tiene un impacto en lo que estoy haciendo ahora. Pero afortunadamente pude postular y ser seleccionado para el doctorado en literatura de la Universidad Católica. Fue bastante bueno porque, así como Diego comentaba, que en Estados Unidos hay financiamiento, algo muy bueno que tiene en la Católica es que, al menos para los estudiantes de doctorado, si tú no alcanzaste una beca ni puedes contar con una beca que te cubre parte del arancel y también considera una parte de estipendio mensual, lo cual es bastante bueno. Es bastante bueno para poder continuar con estas cosas, porque la parte monetaria siempre es la más complicada. Yo creo que eso es como la gran lucha que uno ha tenido a lo largo de esta formación, siendo tan joven igual, yo creo. Así que también yo creo, me gustaría como seguir esta invitación del Diego, de extenderles también la invitación a ustedes como de revisar posibles programas o posibles lugares donde ustedes quieran estudiar y continuar con sus propios proyectos personales, independiente de la índole que sean, pero siempre es importante hacer ese trabajo de informarse y todo eso, así que espero que no se me haya quedado nada en el tintero, igual me tomé harto tiempo, así que le pido disculpas a las demás invitadas, y eso, muchas gracias por escucharme. Gracias, Yanadín. Hace mucho sentido muchas cosas que tú dices, solo brevemente comentar eso de los sentidos, que haga sentido a uno mismo lo que uno está estudiando, eso creo que le va a resonar a nuestro estudiante. Micro momento, tengo una reunión con algunos de ustedes, me tengo que ir, pero no podía no dejarles abrazos, especialmente a nuestros egresados, que abrazos para todos, perdón que me tenga que ir, perdón por interrumpir. Adiós. Chao, Pascu. Chao, gracias. Y solo lo último que comentaba Yanadín de las becas y que también lo mencionaba Diego, qué importante. Ahora estamos hablando de una cosa más del sentido, la literatura, la materia, pero está ese tema que es importante que lo escuchen y los estudiantes, las estudiantes de parte de ustedes. Ya, entonces seguimos ahora. Andrés va a presentar a nuestra próxima presentación. Bueno, ahora continuamos con la presentación que va a compartir con nosotros Francisca Fernández. De la licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Chile. Francisca completó un magíster en Literatura Moderna Temporal de la Universidad de York en Inglaterra.
actualmente se desempeña en diferentes funciones dentro del campo de la literatura como ayudante en la Universidad de Chile, profesora en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y personal técnico en un proyecto de investigación financiado por ANID. También ha publicado varios poemas en revistas internacionales y trabaja como voluntaria para la revista World City, perdón, para la revista World City Journal, como lectora de poesía. Francisca, te damos la bienvenida. Gracias. Gracias por eso. Hola a todos. Primero quería darles las gracias por haber organizado el evento y haberme invitado también. Y decirles que mi Wi-Fi está un poco inestable en el momento, así que si me congelo o desaparezco es por eso, no porque me quería ir. Bueno, básicamente pensando en lo que decir y en cómo explicar mi historia relacionada a la carrera, a la idea de la literatura inglesa, pensaba cuando estaba en cuarto medio y quería decidir a qué estudiar en la universidad. Y por suerte tuve la suerte de que mis papás nunca me pusieron ninguna presión en estudiar algo en específico, así que era una cuestión de preguntarme a mí misma qué es lo que quería hacer. No qué quería hacer, pero qué era lo que me veía haciendo por el resto de mi adultez y mi vida en realidad. Y la única respuesta que tuve era la idea de leer. Así que era la clave encontrar una carrera que me permitiera leer lo más posible. Y encontré acá lo de la literatura inglesa. También eso me dio me permitió poder acercarme a la idea de la literatura inglesa desde una perspectiva mucho más cercana a lo que se refería, porque antes de entrar a la carrera yo nunca había tenido la confianza como para leer algún texto inglés o de Estados Unidos en su idioma original. Solo todo mi enfoque a, no sé, Jane Austen o Wuthering Heights habían sido a través de traducciones, y con la carrera ese enfoque tan profundo que se le hace a aprender la lengua inglesa que me permitió poder ver los textos de una manera completamente diferente y ver cómo se construían de forma original. Y eso también me llevó a descubrir muchos más textos que nunca pensé que me hubiesen interesado o que hubiese podido acercarme. Y uno de esos fue la literatura irlandesa. Y que es lo que me llevó a hacer mi tesis de seminario con el profesor Terrada mi último año. Y encontrar una manera de ver el Irlanda y el conflicto y todo eso, hay una relación tan cercana con la idea de Sudamérica, porque a nadie le interesa mucho Irlanda en Inglaterra. Una cosa es como el underdog, no es como el hijo chico que nadie pesca, y esa es la idea de uno que uno se identifica tanto siendo de acá, de Sudamérica, porque nadie lo pesca tampoco. Y me permitió encontrar una verdadera afinidad, y es una cosa que siempre me preguntaban una vez que fui a Inglaterra y que fui a York, era por qué siempre me acercaba a eso y por qué siempre lo veía todo de esa forma. Y era porque hay una relación ahí, uno quiere hablar de la gente que no necesariamente siempre es escuchada. Y por eso hice mi tesis de seminario, lo hice sobre Yeats y la idea del paisaje. Y con ese plan yo decidí eventualmente cuando terminé aplicar a un magíster en el extranjero, porque encuentro también que esta es una buena oportunidad para responder, no sé, al menos una pregunta que siempre me hicieron en mi familia, mis tíos, mis primos, que ¿qué se hace con una licenciatura en lengua y literatura inglesa? ¿Qué va a hacer después de eso? Y para mí siempre fue la idea no solo de seguir estudiando, pero también quería intentar encontrar una forma de compartir ese conocimiento, y la forma en la que se tiene que dar eso hoy en día es tener un título de posgrado. Así que ahí decidí postular a la Universidad de York, principalmente porque lo había investigado, tiene un programa muy amplio, muy específico, y te da una gran libertad como estudiante una vez que estás ahí para básicamente investigar lo que uno quiera,
el deseo ahí y siempre encontrar a un profesor que te pueda ayudar con eso. Y también como Yenadín y Diego decían, la idea del financiamiento, que también era muy importante ahí postular a las becas Chile para poder financiarlo, que era la única forma en la que me hubiese sido posible ir. Y una vez ahí uno se da cuenta como el compartir y el elaborar ideas con otra gente igualmente apasionada a la literatura, que aunque se encontraba dentro de la Chile, pero como Yenadín también dijo, éramos muy poquitos. En mi seminario, mi año de seminario de grado, éramos 3 personas. Así que ahí no hablábamos entre nosotras y eso era. Pero ahí, cuando llegué a York, me di cuenta que era posible encontrar gente igualmente apasionada por eso y ahí poder expandir mi perspectiva de la literatura y en verdad acercarme a la literatura contemporánea. Que me había mantenido un poco alejada porque uno tiene la idea de los clásicos como aquellos textos que importan más y la idea del canon y todo eso, pero ahí encontrar gente que producía literatura contemporánea, que se acercaba al respecto, y por eso terminé haciendo el magíster en literatura moderna y contemporánea. Y mi plan había sido expandir mi idea del de mi tesis de pregrado con Yates. Y hubo un momento en que estaba haciendo un ensayo para mi primer trimestre ya, y encontré una crítica de un autor a una colección de poesía que me gustaba mucho, y era una crítica bastante mordaz, que básicamente destruía toda la colección, que había sido una sugerencia de un profesor, y eso eventualmente cambió todos mis planes, porque esa era una crítica de un poeta llamado Kieran Carson, y decidí empezar a leer sus trabajos. Y luego no me di cuenta y ya hice mi tesis con respecto a él y leí toda su obra y lo único que quiero es seguir hablando de él porque lo encontró fascinante. Y me da mucha pena porque falleció como en octubre del 2019, así que hubiese sido posible conocerlo si hubiese estado ahí un par de años antes. Pero es la idea de ver la literatura a través de muchas otras cosas, porque en mi magíster me concentré también en la relación con otras disciplinas, con la idea de la música, con la idea de la pintura, la idea de las artes textuales, materiales, el collage, todo eso, y poder ver que la literatura y la poesía puede tomar aristas de cualquier otra parte para poder ir expandiéndolas y viendo alrededor de todo eso. Y eso es lo que eventualmente me gustaría seguir viendo en un doctorado en algún punto del futuro. Y ahí volví en marzo de Inglaterra con todo lo que está pasando y tuve la suerte de que la profesora Alejandra siempre me recordó de alguna forma y me acercó a la idea de poder ser guiante de nuevo de curso de literatura medieval y también poder encontrar el trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y ahí es una experiencia muy diferente porque los estudiantes de ahí son de pedagogía en inglés. Ellos tienen muy poca literatura, tienen 3 ramos de literatura en 5 años. Entonces, encontrar una manera de acercar la literatura inglesa a alguien que en verdad, en ese sentido, no la necesita de la misma forma en la que uno la aprende. Y tratar de acercarlo de la manera menos académica posible hacia la idea de si les gusta o no, si la disfrutan, si les gustaría seguir leyéndolo y encontrar una manera de enseñar la literatura desde esa perspectiva, como algo, como lo que me trajo a mí misma a estudiar la carrera en el primer lugar, que era el disfrute de la literatura y el leer, y eso. Y no me corté, el wifi me ayudó. Gracias, Francisca, súper útil y qué interesante los giros que pueden ocurrir, ¿no? Uno tiene una idea y de repente descubre ciertos autores y qué impacto pueden tener. Así que muchas gracias por eso. Seguimos entonces con nuestra próxima presentación. Nuestra próxima presentadora nos acompaña de manera virtual, así que vamos a ver si la tecnología nos acompaña. Le voy a pedir el intertanto, no sé si Alejandra o Ángela, ¿me pueden dar permiso para compartir pantalla?
mientras le leo la biografía de Catalina Bonatti. Catalina nació en Chile y a una temprana edad se mudó a California, donde descubrió su pasión por los libros y la escritura. Estudió lengua y literatura inglesa en la Universidad de Chile y luego un magíster en estudios literarios en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, donde actualmente reside. Trabaja para varias revistas online como escritora de contenido y editora de copia. Copy editor, supongo que será. Y su área de especialización literaria es la ciencia ficción, posthumanismo y estudios medioambientales. Así que veamos si nos resulta esto. Y me dicen, por favor, si se escucha, ¿no? Va. A ver. Compartir. Tengo abierta la ventana y esas, estas cosas que pasan, ¿no? No me aparece como disponible en... A ver si se aparece la... Sí, ahí apareció. ¿Ustedes me dicen si lo pueden ver en pantalla completa o no? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Y confírmenme que se va a escuchar el audio, por favor. No se escucha. Tienes que tiquear ahí al compartir audio. No, claro, sí, lo tiqué. Quizás tiene que ver con que estoy con audífono. A ver. No necesariamente. No. Voy a hacerlo nuevamente, ¿no? Share screen. Share sound. Por favor, dígame. Hola, mi nombre es Catalina Bonatti y soy licenciada de Lengua y Literatura Inglesa. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Perfecto. Ya, lo voy a dejar en play. Adiós. Salí en 2018. Inicialmente, inglesa y prefería estudiar en la Chile. Durante el programa también me empezó a interesar mucho la lingüística, pero últimamente decidí que literatura era lo mío y era lo que yo quería especializarme. Para la tesis escogí estudiar ciencia ficción, particularmente Ray Bradbury, y además de estudios del paisaje, tecnología, con un poco de poshumanismo, fenomenología y deconstrucción. Y escribiendo esa tesis me di cuenta que el estudio del paisaje me interesaba mucho y que la ciencia ficción me apasiona un poco bastante. Entonces quería seguir en esa línea de estudio, pero quería ampliarla o quizás cambiar un poquito el enfoque. Después de salir de la Chile, me metí al programa de Creative Writing and English Literary Studies de Lancaster University, en Lancaster, Inglaterra. Escogí ese programa en particular porque mezcla dos programas distintos, uno de Creative Writing y otro de English Literary Studies, donde vas haciendo un portfolio creativo y tomando clases de escritura y usando como workgroups de gente que se lee el trabajo y se critica toda la semana. Y además de English Literary Studies, que es más como un magíster en literatura, más pesado, un poco más objetivo con respecto a lo creativo de escritura creativa. Empecé a estudiar ese programa, pero me di cuenta que quizás me gustaba un poco más estudiar literatura que escribirla, entonces terminé cambiándome a solamente literatura inglesa. Y como dije, mi objetivo al entrar a ese magíster era seguir estudiando los espacios y environment que ya había estudiado previamente con la ayuda del profesor Ferrada. Y quería quizás ampliarlo un poquito o estudiarlo, pero quizás desde otra crítica, otro criticismo. Y lo bueno de ese magíster es que tenía muchos cursos muy variados. Había harto de romanticismo, mucho goticismo, de colonial studies, post-colonial studies. Tomé un curso de ecocrítica, un curso de romanticismo on location, donde se estudiaba a Byron y Mary Shelley, pero en los Alpes, en los lugares donde escribían, que fue bien entretenido. Y literalmente fue como espacio, estudio de espacio, pero aplicado al espacio.
Entonces, habían hartas cosas que me sirvieron para, al final, ir descubriendo un hilo que quería seguir. Y eso terminó siendo ecocriticismo, que se llama, en verdad, algo un poco más específico, que se llama ecogótica, que me gustó mucho. En términos generales, el ecocriticismo es como el estudio de environment y la relación de literatura al environment, la relación del escritor y la relación del lector. Pero es un poco más política, onda, si es que algún texto está tratando de hacer some political statement sobre algún espacio particular, o si es que menciona algunos problemas environmental que son de la época. Al leer texto renacentista, te das cuenta que en verdad hay muchas referencias a políticas ecocríticas, o sea, políticas environmentalists. Y es bien entretenido de research o indagar en los contextos propios y bueno, cómo el texto está tratando de relacionarse a, o sea, a los espacios. Bueno, eso es bien general, obviamente se puede aplicar a muchas críticas con respecto a espacios, pero lo que me gustó en particular de eso es que involucra mucho research, tienes que indagar mucho el contexto de la época, a la vida del escritor y pensar en cómo están los espacios en este momento. Y si es que quizás hay alguna relación entre el texto de ese tiempo y lo que se ve ahora con respecto a environment. Entonces eso lo encontré entretenido y decidí hacer eso y estudiar cuentos de Lovecraft de New England. O sea, el Lovecraft era un escritor de terror que vivía en New England y tenía hartos problemas un poco con respecto a su contexto social, to say the least. Y siendo un poco más específica, terminé estudiando esa época en Estados Unidos entre la Primera Guerra y a principios de Segundo, donde surgen todas estas compañías que todavía están hasta hoy en día, que son estas compañías químicas y petroquímicas, eléctricas, de pesticidas, compañías como Monsanto y DuPont, que hasta hoy en día todavía son tiranos de la industria. Y ese momento donde empiezan a surgir cómo se relacionan al environment y cómo afecta a la sociedad. Y Lovecraft surgió justo como en ese punto y empezó a escribir cuentos de terror, pero que involucran estos temas bastante. Entonces, sí, como he dicho, lo encontré súper entretenido de estudiar. Encontré entretenido y me ayudó a entender cómo la literatura puede llegar a ser aplicada y no solamente teórica, que fue lo que aprendí en la Chile. En la Chile aprendí las teorías de literatura y criticismo, o analizar como las escrituras de distintos periodos o cómo se llega a hacer una historia. Y ahora estudié cómo esto se puede aplicar quizás al mundo real o se puede estudiar ciencia a través de literatura. En esta tesis tuve que estudiar química, que nunca pensé que tendría que hacer, pero como lo estaba haciendo a través de una historia de terror o estudio el paisaje, me interesó mucho y quise aprender más de esa área. Y a mí nunca me interesaba mucho estudiar química, era muy mala en eso en el colegio. Entonces, sí, y yo creo que estudiar ciencia ficción es un súper buen género para querer estudiar ciencia a través de literatura. Así que sí, la Chile me creó súper buenas bases para poder después aplicar un poco la teoría que había aprendido. También en particular en ciencia ficción hay hartas historias que son escritas por ingenieros o matemáticos que quizás no son tan ficción como teoría de ciencia aplicado a ficción. Entonces, encuentro muy divertido poder aprender teorías científicas, o quizás no tan teorías, lo que en el momento era teoría y ahora es realidad. Y eso lo puedo hacer a través de literatura. Y es una. A mí me gusta mucho la ciencia, pero yo no soy buena en biología, ni en matemática, ni en física, ni nada. Entonces encuentro que haber estudiado esto, la ecocrítica o lo que me llevó a hacer. Fue un súper buen entrada a un mundo que quizás yo no había conocido antes.
Entonces hacer el posgrado me ayudó a saber que había un nicho, o que yo podía crear mi propio nicho que mezcla todo lo que me gusta, que es como la ciencia ficción y environmentalism y ciencia pura y literatura, todo en uno. Y al salir del magíster, yo lo hice en Inglaterra y me quedé ahí. Vivo ahí desde hace 2 años y medio. Digo ahí porque actualmente estoy en Chile, porque vine hace rato a visitar y se cerraron las fronteras y llevo aquí como 4 meses. Pero en teoría vivo todavía allá. Y trabajo como editora part-time en una editorial que se llama Paper Chew, que editan cualquier cosa, en verdad. Editan como CVs y papers, ensayos creativos, emails, CVs, newsletters, cualquier cosa. Y yo trabajo en eso porque a mí nunca me interesó ser profesora. Sí, ser como académico no es lo mío, en verdad. Pero, y tengo otros amigos que también son así y actualmente ellos trabajan como escritora de copias, escritora de SEO, Search Engine Optimization, que yo también he hecho cursos de eso para optimizar páginas digitales para que sean más, textos digitales para que sean más fácil de buscar por Google. Hay varias cosas que he trabajado también. También he sido como periodista de arte o algo así, de escritora como de cultura para una página de fotografía. He escrito book reviews. Hay muchos trabajos de escritura que puedes hacer online o para revistas, editoriales. Porque en verdad todas las compañías necesitan a alguien que les escriba copia, que les publique contenido y material. Entonces no es difícil de encontrar trabajo si estudias literatura y no quieres ser profesor. Hay hartas cosas que se pueden hacer, solo que no son tan conocidas. Bueno, eso ha sido mi experiencia con el posgrado, con la Chile, mi vida después de eso. Gracias por escuchar mi chat talk. Eso, gracias. Chao, feliz día del libro. Ya, agradecemos a Catalina, que nos pudo acompañar este día de manera presencial. Qué interesante vínculo entre ciencia y literatura. Y hay cosas prácticas que pueden hacer los estudiantes. Estamos en la hora, pero nos queda nuestra última presentadora, que le agradezco mucho su paciencia, Malva, y espero que los que puedan se queden a esta última presentación. Sí, bueno, concluye esta ronda de presentaciones ya Malva Soto. Yo voy a dar una breve como presentación ya al trabajo y a la trayectoria de Malva, ¿sí? Y bueno, y en lo personal también me siento muy contento de introducirla, porque hace mucho tiempo que no la veo, así que se cumple doblemente la función de este encuentro, que es reencontrarnos, ¿ya? Como decía Giorgios cuando se estaba despidiendo, que es una instancia de reencuentro. Bueno, Malva Soto entró a estudiar licenciatura en lengua y literatura inglesas en 2014, después de haber estudiado biología marina. Egresó el año 2017 y el 2019 entró al programa de MS en literatura comparada en la Universidad de Edimburgo, del cual se graduó el año pasado, y actualmente trabaja en el colegio Waldorf como profesora de inglés y es también ayudante de literatura inglesa en la Universidad de Chile, en nuestro programa. Así que, Malva, te damos la más cálida bienvenida y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ya, hola, qué bueno verlo después de tanto tiempo. Como que siempre tuve la idea que cuando volviera iba a ir al campus a comerme una empanada y verlo a todos, pero no, quizá algún día. Primero que todo, había hecho como el punteo en inglés, porque eso es algo que te hace inglesa, pensar que todo hay que escribirlo en inglés primero, y esto en español, así que perdónenme si va a ser un poco desordenado. Bueno, fuera de lo que han dicho mi ex compañero, lo que puedo decir que ha variado un poco mi experiencia es que yo siempre he sido como la niña póster de lo poco enfocado en mis gustos. Como pudieron ver, yo estudié biología antes de literatura y nunca he podido
a diferencia de alguno de ustedes, declararle como amor eterno a una disciplina, ni a un tipo de literatura tampoco. Entonces, mi historia académica ha sido básicamente explorar como los límites de la literatura con otra disciplina. Como que si tuviera que hacer una analogía, soy como de la gente que si tiene mucha comida en un plato, tiene que mezclarla toda. Eso es básicamente mi experiencia hasta ahora. Lo que puedo decir de pregrado, y que a mí me ayudó particularmente mucho haciendo el posgrado, es que me acostumbré mucho a trabajar con ensayos, y que eso fue un tema que en Edimburgo al menos era clave, porque al menos todas mis evaluaciones eran ensayos. Entonces la gente que venía, por ejemplo, tenía una amiga que venía de la Econce, pero que venía de pedagogía en inglés, le costó mucho al principio, porque tuvo que cambiar toda su metodología de evaluación. Y eso es algo a lo que yo venía acostumbrada, y como que siento que me quitó una carga importante cuando empecé a estudiar. Lo otro es, bueno, acostumbrarse a trabajar en inglés, aunque sigan estudiando en Chile o se vayan por fuera, como que el instinto queda, como que aunque esté leyendo cosas en español, a veces sigo tomando, por ejemplo, apunte en inglés, pero simplemente porque quedé muy, no voy a decir traumada, voy a decir acostumbrada. Y eso para mí fue súper importante. Siguiendo con esta idea de la dispersión renacentista, una vez le decía al Pablo, si estuviéramos en el Renacimiento sería muy popular. El posgrado fue como en la misma línea. Yo elegí literatura comparada porque me da la opción de tomar muchos ramos distintos. Y en mi caso, por ejemplo, fuera de los troncales, como yo hice un magíster en ciencia, teníamos muchas horas de investigación y cómo usar motores de búsqueda, Zotero, todas esas cosas. Eso era como la diferencia entre ese magíster y otro. Y, por ejemplo, tomé cursos de intermedialidad entre los libros y las películas, por ejemplo, que fue súper interesante, como tratar el tema de la fidelidad entre los libros y sus adaptaciones. También tomé un curso de formalismo ruso, porque muy coherente. Tomé un curso de literatura del mundo, tomé otro de literatura fantástica, en la que hasta que me inscribí no sabía que la mitad iba a ser en español, así que muy exótico. Pero como que un poco en la línea de lo que decía la Cata, también me di cuenta que literatura se puede llevar a muchos otros lados. En mi caso yo terminé escribiendo una tesis en evolución darwinista y ciencia ficción, y en pregrado había hecho una tesis de discurso, análisis del discurso en inmigrantes. Entonces, si quieren esperanza que pueden cambiar su línea, se puede. Ahora, esto le pasa a cierto grupo de gente, yo espero que no esté sola, que a veces cuesta un poco definir la línea de estudio, porque uno entra chico a la universidad, bueno, ya no tanto, pero definir al tiro lo que te gusta y mantener esa línea por años de estudio, yo encuentro que es algo súper arduo. Y incluso si yo no terminé la primera carrera, no quiero decir que me equivoqué, porque igual fue interesante. Y incluso ese pregrado me ayudó a ser más rigurosa en el segundo pregrado, porque de ciencia a literatura igual hay grandes diferencias. Entonces, por ejemplo, en términos de trabajo o prácticas que uno puede hacer estando en Edimburgo, yo igual participé en la edición de la revista de la Facultad de Literatura. Dentro de eso también te dan muchas opciones para trabajar con organismos que trabajan con la universidad. Por ejemplo, yo trabajé con una revista que solo escribía dilemas medioambientales, por ejemplo. Y como que se te puede abrir mucho más campo de lo que uno piensa. A mí, bueno, me gusta hacer clases, pero debo admitir que a pesar de tener una línea que me atrae más que otra, continúo con mi tendencia de estudiar otras cosas. Y ahora estoy haciendo un diplomado en análisis político en el Instituto de Asuntos Públicos de la Chile, porque me ha tocado, por ejemplo, estudiar en literatura comparada la relación entre la política y la literatura.
y la he visto siempre desde el lado de la literatura, y ahora quiero verlo desde el otro lado. Entonces siento que a medida que uno sigue estudiando se pueden complementar las cosas, incluso si no es el mismo tema. Y eso es como lo que siempre me ha gustado mucho de literatura, que puede estar presente en chorro mil disciplinas. En mi caso ha sido más biología que nada, pero me gustaría probar en distintas áreas también. Ahora estoy trabajando en la Chile con el Pablo. También hago clase en un colegio, pero al ser un colegio Waldorf, es ultra flexible, entonces como que tengo chip libre básicamente con los modos de enseñanza, y por ende usamos mucha literatura para aprender inglés, lo que es bastante interesante porque a veces puede ser muy árido de la manera tradicional, sobre todo cuando no se maneja bien el idioma al principio, y por otro lado, los alumnos empiezan a agarrarle cariño a ciertas obras porque les sirven para aprender algo más. Entonces ha sido también una aplicación interesante de lo que aprendí en pregrado, porque en el fondo también fue inglés, la disciplina de inglés, más lingüística, más literatura. Y haber tenido lingüística, a pesar de que yo admito que no era mi favorita, puedo enseñar inglés de otra manera distinta, porque entendemos distinto el inglés, como si tuviera que ser un equivalente, es como ingeniería en inglés. Y como que uno puede darle ese mensaje a la gente que está aprendiendo y de repente con algunos ejemplos especiales se dan cuenta de cosas que nunca se habían dado cuenta antes, no solo que memoricen. Y eso es como re valioso. Y fuera de eso, no sé, espero darle algún grado de ánimo a los que no estén muy decididos en lo que les gusta o si les gusta lo suficiente lo que están haciendo ahora, que hay más opciones fuera de lo que se ve en lo inmediato. Así que eso. Muchas gracias, Malva, gracias por tu paciencia, gracias a todos y todas por acompañarnos hoy día. Estamos ya en la hora pasadito, ya varios nos tenemos que retirar, pero quiero agradecerles, realmente ha sido muy interesante, espero que sea de utilidad, estoy segura, para nuestros estudiantes. Se pueden comunicar después a través de nosotros con los y las presentadoras, me imagino que tienen preguntas para hacerles, y solo quiero decir que interesante que lo distintas que fueron las presentaciones, y creo que eso es súper rico, o sea, demuestra la cantidad de cosas que se pueden hacer y combinar, y lo que decía Malva ahora, que es un ejemplo viviente de eso, cómo se pueden combinar intereses y disciplinas, y no hay que decidirse todavía, hay posibilidad para ir variando. Vieron Armando, que es abogado de formación y todo lo que ha hecho en literatura, así que hay harto para combinar. Así que les agradezco mucho por estar hoy día, qué alegría, y espero que nos podamos seguir encontrando en este tipo de eventos. Le doy la palabra a la Ángela para que cierre formalmente. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias Pablo, Andrés, por organizar este evento, y a todos nuestros chiquillos que están aquí y a nuestros alumnos. Así que no tengo nada más que decir, la pantalla cansa harto, así que muy buenas tardes y ojalá nos podamos juntar un día también para compartir y hacernos preguntas en un plano más informal también, ¿no es cierto? Comiendo empanadas. Ay, para terminar luego esta pesadilla. Eso, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Bye.